Claro. Estamos con los retoños ya listos para su trámite de visa. A ver qué tal les va. Bien planchados los viejos. Fueron 3 intentos fallidos y fue un proceso muy difícil por los trámites y los papeles y pues que estaban muy jóvenes los demás integrantes. ¿A quién llegó tarde? Cecilio, llegó tarde, primo. ¡Hola! ¡En chichilo! ¿Te quedaste roladito, mijo? ¿Y en qué llegaste, cabrón? Esto de estar grabando fotos, videos, es todavía más cansado que subirse al escenario. Pues gracias a toda la gente de San Diego de León, Guanajuato por todo el apoyo, a la gente de San Luis Potosí y pues también a la gente del Estado de México, ayer estuvimos trabajando con ellos. ¿Qué está haciendo? ¿Quién? ¡No me hay que dar la puta! Oiga, ¿cuántos dientes tiene? ¿Qué? Aquí apoyando la economía local. ¿Qué anda comprando, Patricio? Ya para cambiarle acá. Le voy a meter. Nosotros tratamos muy bien a nuestros trabajadores. Comienza tu teatro y vas a empezar publicando. Pues de Fierros Viejos podemos decir que al grupo le gustó mucho hacer este proyecto acústico y descubrir cómo tocaban los primeros norteños con la flauta y el tololoche. Costó mucho tiempo aprender
no estábamos acostumbrados. Sabíamos que no era un proyecto muy comercial para la juventud, que es nuestro principal público, pero aún así va a quedar dentro de nuestro catálogo, y las personas que tienen la cultura de valorar nuestras tradiciones, pues sabrán que algo que hicimos tratando de acercar nuestra música a una faceta más cultural. Entonces, de cierta forma es un homenaje a los montañeses del Álamo, que pues son para mí unos héroes de este género de la música norteña, y que pues tengo un recuerdo muy vívido que tocaron en la boda de nuestros abuelos, en las bodas de plata, Don Choni y Doña Pepa, y subían al vocalista en paz descanse en silla de ruedas, y ya era muy grande el señor. Entonces es una verdadera joya. Los músicos tenían más creatividad. Y se me hace poco el monte, pa' que haya leones. La familia siempre se ha inculcado darle valor al buen arte y pues honor a quien honor merece. Aquí celebrando que sí nos dieron la visa, sacate caña. Felices, muy contentos ahora sí. Sí, está. Nos pidieron una foto los del consulado y les mandamos un saludo cordial. Nos topamos los colegas de la leyenda, nos topamos. Siento, ¿qué sientes porque te dieron la visa? Siento que tengo que tener plan TNT. porque Telcel no me va a funcionar allá. ¿Do you speak English? Yes, on the board, you get the fracker. Cuba, pues fue algo muy emocionante. Primeramente, pues no sabíamos qué onda, cómo estaban las cosas allá.